Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos. Buenas, buenas noches, ingeniero. ingeniero. ¿Qué tal? Un gusto verles por ahí. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Anthony. ¿Cómo me los trata la vida? Bien. Ahí vamos. Galán, dicen unos, porque el viernes es vacación. Que fuera. No va a tener, ¿no? No. ¿Y por qué, Anthony? Me toca trabajar. No, hombre. Y, y que no haya sueto, ¿pues? Pero nos toca. No le creo. Ah, ¿es que usted trabaja dónde? En, en Industrias Caricia. Mm, yo pensaba que en algún call center. No. Porque en los call centers cuando haya sueto. Inclusive los días domingos les pagan el doble, ¿verdad? Es lo que yo sé. ¿Qué? No, yo trabajo en una zapatería, este, y nos toca trabajar los asuetos. Ay, no, qué triste. Y no le pagan el doble. ¿Cómo no? Es lo ah. único bueno. Eso sí, ¿verdad? Ok. Bueno, señores, voy a pasar lista de asistencia. Oye, me dicen presente cuando, cuando escuchan su nombre. Un momentito. bye a ver eh, Cruz Elizabeth buenas noches ingeniero hola presente. hola Cruz Elizabeth verdad sí bye eh, María del Carmen presente Ena Amy presente Ana Marcela Presente. Julio Alfonso. Presente. Melisa Gabriela. Presente. Nidia Daniela. Presente. Nancy Yamilet. Presente. Carla Melisa. Presente. María Victoria. María Victoria presente. Martín Antonio presente. Antonio, ¿usted es Antonio o Anthony? Antonio. Ah, pero yo veo que dice ahí Anthony. Así me gusta. <laughs> está bueno, está bueno. Vaya. Eh, Stephanie Carolina presente. María Eugenia. María Eugenia. No la ven por ahí de casualidad. No, ¿verdad? Iris Michel. Presente. José Carlos. José Carlos. Tampoco. Bye. Marvin Miguel. Presente, ingeniero. Excelente. Bueno, señores, sean todos bienvenidos. Qué bueno verles por aquí, de veras. Eh, a ver, ayer nos quedamos en... ¿En qué cosa? A ver, ¿quién se recuerda? ¿En qué cosa nos quedamos? Uh -huh. En las partes del libro. En las partes de la pantalla del Excel. En eso nos quedamos. Ok, vamos a continuar. Solo déjenme sacar la literatura que yo tengo por acá para dar una continuidad en orden correcto. Bye. Déjenme chequear. Ya me ubiqué. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Ves mi pantallita? Sí, sí. Ahorita. Vale. Sí. Vamos a ver cómo, cómo es que nosotros podemos introducir datos. Por ejemplo, si yo digo voy a escribir un texto, presiono la tecla Enter para darle entrada. No me recuerdo si eso lo vimos el día de ayer, los diferentes métodos de introducir datos. Es que tengo como cuatro sí. cursos, fíjense. Ok. Sí, lo como cuatro ya. cursos y acordarme cada uno de ellos. Ay, Diosito, se me escapan. ¿verdad? Bueno, pero entonces ya lo vimos. Ahora, es lo interesante del Excel. Vamos a hablar en este caso de lo que se llaman listas. Listas de datos. Por ejemplo, si yo escribo un 1. Y un 2 en cualquier celda, ¿verdad? No tiene que ser en esa específicamente. Y resulta que parte del problema que debemos resolver en el Excel es eh, escribir números de manera recursiva, es decir, de uno en uno. ¿verdad? Aquí debería ser un 3, un 4, un 5, un 6. Cuando ya vamos por el 6 nos empezamos a preguntar de una manera describir escribir esto más rápidamente. Porque resulta que me toca escribir desde el 1 hasta el 100. Ay, no. Muy difícil eso decirlo. Ay, no, tener que escribir siete, después ocho, Dios me guarde. Déjele el trabajo del Excel entonces. Mire, solo escriba los dos primeros números. El 1 y el 2. Luego los marcamos, los sombreamos. Con el cuadrito de relleno. Ese puntito que se encuentra en la esquina inferior derecha. Del rango sombreado. Si nos ubicamos sobre ese puntito. Esperamos a ver una crucita negra. Eso quiere decir que estamos justo en el cuadrito de relleno y que si nosotros arrastramos hacia abajo, ahí justamente vamos viendo los numeritos que estamos tratando de obtener hasta llegar al 100. Si es que me paso, pues me regreso. Luego suelto el botón del mouse. Ya tengo los cien numeritos ahí, sin haber escrito excepto el uno y el dos. Cuénteme, ¿cómo le fue? Cuénteme. Todo bien. Cuénteme. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Pero qué fue lo que le dio la pauta al Excel para decir, ah, yo tengo que ponerle más numeritos de uno en uno. Lo que le dio la pauta al Excel es que yo escribí un 1 aquí y luego un 2. Es decir, la diferencia entre ellos es de 1. Eso es lo que el Excel entendió entonces. Debo de escribir números de uno en uno de manera recursiva. Ah, entonces quiere decir que si yo escribo, por ejemplo, un 2 aquí y luego un 4, Hago lo mismo, sombrío el rango de celda. Luego con el cuadrito de relleno, arrastro hacia abajo, hasta donde yo quiera. Me voy a escribir los numeritos, pero de dos en dos. ¿Por qué? Porque yo le escribí dos y cuatro. Y si yo quisiera números de cinco en cinco, ¿qué es lo que debería escribir? 5 y 10. Correcto, un 5 primero y luego un 10. Marco el rango. Arrastro hasta donde yo quiera. Bien, esto no solo funciona hacia abajo, funciona hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba. No hay ningún problema. Y esto no solo funciona para números. Funciona también, por ejemplo, para los días de la semana. Yo escribo un lunes, luego un martes, sombreo con el cuadrito relleno, vengo y digo que voy a arrastrar y ahí están. Miren, interesante, ¿verdad? Ahora necesito que usted me investigue si funciona para los nombres de los meses del año. Hágame la prueba, por favor, y me cuenta cómo le fue. Sí, funciona. Ya me confirmó. Sí, ingeniero, Martín. sí funciona. Funciona, ingeniero. Excelente, Marvin. Ingeniero, una pregunta. Dígame. O sea, ¿con, con el abecedario no funciona. Pruébelo. No No, no me funciona. Bueno, entonces no. Ah, Pero okay. sí le voy a decir yo cómo le puede funcionar. Ah, okay. Vamos a ver este ejemplo para que tomemos como pauta, ¿verdad? Qué es lo que deberíamos de hacer. Le voy a compartir pantalla de nuevo. Imagínense que yo tengo y escribo acá el nombre Pedro y luego escribo Pablo. Se va a sorprender. Voy a, so voy a sombrear este rango y luego con el cuadrito relleno voy a arrastrar. Ajá. Un poco cómico, ¿verdad? <laughs> ¿Quiénes son ellos? Los personajes de los picapiedras. <laughs> los personajes de los picapiedras. Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Pebles, Bam, Bam, Dino, y así otros más, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que yo logré eso? Porque si yo vengo y digo acá y escribo, por ejemplo, Mario. José. Luego sombreo y quiero arrastrar. No me funciona. Lo que hace el Excel es repetir los nombres. ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Sí. Y igual le pasó a usted con Pedro y Pablo, que se le repitieron Pedro y Pablo acá abajo, ¿sí o no? Sí. Ah. Es que aquí vamos a utilizar lo que se llama. Una lista personalizada. Es decir, que nosotros vamos a crear el listado de nombres que querramos tener ya guardados en nuestro Excel. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense. Me voy a ir a la ficha archivo. Luego. Voy a buscar la opción Opciones. Luego, en este cuadro de diálogo, me voy a ubicar en el panel izquierdo. Voy a buscar la opción Avanzadas. Y al lado derecho de Avanzadas, voy a moverme hacia abajo. Voy a buscar un botón. Este se llama botón. No es un comando. Que se llama modificar listas personalizadas. ¿Cómo lo puedo identificar más rápido? Porque es más largo de todos. De izquierda a derecha. Veamos a ver si es cierto. Si hay otro que sea más largo que este. No hay ni uno, mire. Ni uno. Todos los que están disponibles ahí son más pequeños. Ok, damos un clic en modificar listas personalizadas. ¿Qué tenemos acá? Listas ya predefinidas por el Excel que corresponden a los nombres de los meses y también a los nombres de los días. Por eso es que cuando nosotros escribíamos lunes, martes, miércoles o enero, febrero, marzo. Bueno, es porque ya están acá, predefinidas. Eh, no sé quién tiene el micrófono encendido por ahí, que está generando algún ruidito. Por favor, ver, verifiquemos que todos tengamos ahí micrófonos apagados. Gracias. Ok. Nosotros podemos crear nuestras propias listas predeterminadas o personalizadas. ¿Cómo es que yo creé este? Mira, aquí está ¿ves? Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Peble, Bambán, etc. Ah, nos tendríamos que ir a nueva lista, que está aquí al inicio, y empezamos a crear nuestros propios nombres o palabras que nosotros quisiéramos tener como parte de una lista. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir José, Mario. Isabel, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, no hay que escribir espacio después de cada nombre. Simplemente el nombre y luego enter. El siguiente nombre, enter. El siguiente nombre, enter. Vaya, hágame una lista, por favor, de unos 10 nombres. Cuando haya terminado, usted le va a dar clic a agregar. Al dar clic a agregar, usted va a ver su lista. Aquí debajo de todas estas que ya tiene por acá. Y por último, aceptar. Cuando haya dado clic en aceptar, luego aceptar de nuevo. Y la prueba a ver si le funciona. ¿De acuerdo? Si tiene dudas, pues me pregunta. Yo tengo una consulta. Dígame, dígame. Se, ¿Se puede poner, por ejemplo, nombres completos así en lista o solo un nombre? Lo que usted quiera, nombres y apellidos, si usted quiere. Uh, claro que gracias. sí, pruébelo. Ahorita. Bueno. Sí me salió ingeniero haciéndolo con los nombres. Excelente, excelente. ¿Me confirman los demás, por favor? Sí, sí funciona. Sí me funciona. Bueno, funciona. Ya, ya nos quede de experiencia, ¿verdad? Que nosotros podemos crear nuestras propias listas personalizadas. De manera que cuando necesitemos hacer trabajo así de ese tipo, repetitivo, no tengamos que estar escribiendo manualmente, ¿verdad? Ni mucho menos copiando y pegando, sino simplemente los dos primeros nombres, las dos primeras palabras, y con eso va a ser suficiente para que el Excel nos entienda el propósito de nuestra lista personalizada, ¿de acuerdo? Sí se comprendió, ingeniero, gracias. Excelente. Bueno, vamos una a una consulta, ingeniero. Dígame, Marvin. Para que la lista me sea completada, siempre tengo que poner el primero y el segundo nombre, ¿verdad? Sí, siempre. Ok, gracias. Bueno, voy a compartir de nuevo entonces, permítame. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo manipular columnas y filas. Aprovechando que hemos llenado todas estas columnas con algún dato, ¿verdad? No importando qué es lo que tenemos, podemos decir que podemos hacer varios cambios tanto a filas y columnas. Por ejemplo, yo puedo cambiar la anchura de las columnas de esta manera. Y aquí juega mucho, mucho, mucha importancia lo que son los punteros de su mouse, es decir, el dibujito, la forma que tiene el puntero según donde estemos ubicados. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el ancho de la columna G en mi caso, está bien fácil me ubico en el límite, la línea de división entre la G y la H, que está acá, espero haber doble flechita con una línea atravesada. Esto significa, tal y como me lo indica el puntero, que si yo arrastro hacia la derecha, por ejemplo, estoy cambiando el ancho de la columna. Suelto. Y ya puedo ver que ahora la columna G es más ancha que todas las demás. Si yo por el contrario digo que quiero reducirla, vuelvo a ubicarme entre la G y la H, espero a ver la doble flechita y voy a reducirla arrastrando. Ahora, si yo digo, mmm, yo la verdad que yo no quisiera estar arrastrando, yo quisiera que el Excel automáticamente me detecte la máxima anchura posible para poder desplegar los datos correcta, correctamente, me refiero a que, por ejemplo, aquí donde dice dientes de sable, no se alcanza a leer. Entonces, le quiero decir al Excel que adivine, entre comillas, ¿verdad? Que adivine, ¿cuánto es la máxima anchura que yo debería tener para que se pueda leer el dato? Perfecto. Me ubico de nuevo entre la G y H. Espero a ver la doble flechita. Y en vez de arrastrar, voy a dar doble clic. Ah. ¿Qué hizo el Excel? El Excel dijo, ajá. Según este dato que está aquí, que dice diente de sable, yo veo que necesito desplegar. Al menos la anchura de la columna lo suficiente para que se lea a dientes de sable, dando doble clic por acá. ¿Estamos claros con todos estos procesos que he explicado acerca de anchura? Sí, se entiende, ingeniero. Sí, ingeniero, está, sí, ingeniero. Claro. sí está claro. Sí. Muy bien, muy bien, excelente. Sí. Gracias. Pero, ¿qué pasaría? Si yo digo, mmm, yo no solo quiero cambiar la anchura de una, sino de varias, varias columnas. Bueno, lo primero que intentaríamos hacer es decir, voy a cambiar la anchura de la C, de la D también, de la E, de la F. Cuando ya llego ahí por la G, digo yo, ay, ¿no será que hay? habrá alguna manera de hacerla? El cambio de anchura de todas de una sola vez. Ay, no, ya, ya, ya casi termino. Aquí estoy en la H. Ah, pues me ubico por aquí y la cambio. Pues sí, todo eso se puede hacer en un solo paso en vez de ir una por una. ¿Cómo hacemos eso? La voy a regresar como estaban. Voy a presionar aquí. Eh, deshacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco y ahí suficiente, ¿verdad? Vale. Entonces, voy a sombrearlas todas. Para sombrear columnas enteras, yo debo de ubicarme justo en la letra de la columna de la primer columna que yo quiera comenzar a sombrear. Le doy un clic, por ejemplo, aquí a la letra C. Observe el puntero. Ahora el puntero ha tomado la forma de una flechita negra que apunta hacia abajo, indicativo de que si yo doy un clic, se me va a sombrear toda la columna, todita hasta llegar a la fila 1.048.576. De eso no tenga usted la menor duda. Se sombrea toda, todita la columna. Ok. Pero yo no quiero solo cambiarle el ancho a una, sino que a varias. Ah, bueno, entonces me vuelvo a ubicar sobre la letra C, espero a ver la flechita negra que apunta hacia abajo y voy sombreando hacia la derecha. Todas las columnas que yo he sombreado están seleccionadas totalmente. Y vengo yo y digo, le voy a cambiar el ancho a solo una de ellas. Cualquiera, la C, la D, la E, la F, cualquiera de las que están sombreadas. Por ejemplo, me voy a ubicar aquí entre la E y la F. Espero a ver la doble flechita. Ahí está ya. Vengo y digo, ajá, le voy a cambiar el ancho solo a esta. Arrastra hacia la derecha. Y todas cambian a la misma anchura. Exactamente todas a la misma anchura. ¿Me confirma? Una sí, sí. cosa, perdón. Dígame, Ena. Eh, en, no, no creo que comprendí mal, pero entendí que, que no hay que moverse hasta el final para lograr la anchura total de las de las columnas ¿A, a qué se refiere con que no hay que moverse al final? No le cuando, cuando, cuando usted sombreó se quedó en a, en la en F por ejemplo Ajá. llegó hasta la F y ahí se, ahí se colocó el puntero y ahí le dio prácticamente doble clic No, no le no. dio doble clic lo que hice fue arrastrar hacia la derecha Ah, ok. Pruébelo. O si gusta, me comparte, ¿verdad? Su pantalla. Y ya le explico yo de ah, mí. Mi... No, solo, solo esa duda tenía ahorita. Ah, vale. Ah, Pero todo está bien, entonces. Sí, sí. Gracias. Bye. Perfecto. Vaya, vale, mire, ahora voy a necesitar que hagamos una analogía. Es decir, que usted me investigue. ¿Cómo podemos cambiar? Ya no la anchura, ¿verdad? Vea mis manos, que son bien chelitas, por cierto. <laughs> eh, la anchura es esto, ¿verdad? Pero si hablamos de filas, no podemos decir anchura. ¿Qué podríamos decir de ellas? El alto. El alto. La altura, altura ¿verdad? La altura de las filas. Podríamos cambiar la altura de una fila, de varias filas. Podríamos hacer eso. Quiero que usted me lo investigue. Mientras usted me lo investiga, yo necesito tomarme un, un, un medicamento. Oye, así que déme chancecito. No me voy a mover. Aquí los tengo enfrente, pero sí voy a apagar la cámara un momento. Oye, aquí estoy pendiente. Y usted me confirma. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola. En formato, ingeniero. Dígame, perdón, no le entendí. En el grupo de... Aquí donde está la... la ¿Cómo se llamaba? La ficha. El grupo. Ajá, la ficha de formato en celdas. En la, en la opción de, de formato. Ahí sí. le damos y nos sale alto de fila, igual ancho de columna, ¿verdad? Y nos tira por defecto como 15, creo. Exacto. Y, ahora, Exacto. 5, y aceptar y ahí. Obviamente, antes seleccioné cuáles filas quería ampliar a este, ampliarle la altura, ¿verdad? Correcto. Ahora, yo lo que necesito es que me lo haga de manera manual, es decir, sin tener que ir a formato. Así como nosotros lo hicimos de manera manual, ¿verdad? Con la anchura de columna. Quiero que usted de manera manual, es decir, con los punteros del mouse, me cambie la altura. ¿Ok? Le doy otros minutos. me cuenta, yo estoy pendiente. Yo estoy sacando las cajitas, cajitas de medicamentos. Cuénteme. Sería de una manera similar al ajuste del, del tamaño de las columnas. ¿Y cómo sería de esa manera similar? Hay que seleccionar las filas. Eh, ah, aparece una flechita negra. Ah, ahí en los ah, números ah. de las filas se seleccionan y se da doble clic entre dos números de, de fila y ahí se ajusta. Vaya. Eh, ¿quién, ¿Quién me quién toma la palabra? Perdón. Es correcto, así como lo dijo la compañera. Vaya, Elizabeth, hágame un favorcito. Usted me comparte su pantalla y nos muestra qué fue lo que hizo. Cuéntenos, cuéntenos. Vaya, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ok, me avisa. Aquí está. No, a ver. no pero yo fui la cabeza. Ok, ahora cuéntenos. Vaya, ven, ven mi pantalla, ¿verdad? Claro que sí. Aquí, ve. Eh, solo me pongo aquí en el uno, digamos. Uh -huh. a veces son los números. Y sombreamos toda esa parte. Y lo mismo, ve. Uh -huh. Ampliamos y ya estuvo. Correcto. Ahí está el truco, miren. Pero tenemos que esperar a ver el puntero con la doble flechita, ¿verdad que sí? Correcto. Ese es el truco, correctamente. Muy bien. Gracias. Elizabeth. Okay. Ahora ya solo del uno al 6. Vaya, quisiera saber si a todos nos ha funcionado. Elizabeth, podemos, podemos parar de compartir. Gracias. Eso ¿El? sí me cuesta, no sé cómo hacerlo. Vaya, yo lo voy a hacer aquí. Ok. Vale. A ver, ¿cómo nos fue a los demás? A mí me cuesta un poquitito, ingeniero. Vale, yo le voy a explicar entonces. Muchas gracias. Bueno, bueno. Ok, el caso de la fila, ¿verdad? Cuando decimos fila, serían la 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, si, si yo quiero cambiarle la altura a una de ellas solamente, pues simplemente me ubico en el límite inferior de la fila a la que le quiero cambiar la altura. Con mi puntero del mouse espero ver doble flechita y luego arrastro hacia abajo. Hasta la altura que yo quiera, yo la puedo hacer tan alta como yo desee. Sin embargo, no quiero exagerar, ¿verdad? Veamos el efecto. Ahí está, mire. Solo una fila. Si yo quiero cambiar la altura a varias filas, entonces voy a sombrear esas filas completas. Me voy a ubicar sobre el número de la primera fila a la que yo le quiero cambiar la altura, espero haber una flechita negra que me apunta hacia la derecha, tal y como cuando lo hacíamos con columnas, solo que la flechita en este caso apuntaba hacia abajo, porque estamos hablando de columnas. En cambio, en fila, me apunta hacia la derecha, porque son filas. Vengo yo y digo, voy a sombrearla, toda la fila. Luego me ubico solo en el límite de una de las filas que yo quiero cambiarle la altura. Espero a ver la doble flechita. Cuando ya veo la doble flechita, arrastro y todas las filas sombreadas cambian a la misma altura. Ahora sí, pongamos la prueba, por favor. Sí me salió, ingeniero. Muchas gracias por la explicación. Eso, Ena. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, funcionó. Sí, funcionó. Sí, todo bien. Va. Perfecto. Sigo compartiendo. Entonces, con esto eh, nos damos cuenta, ¿verdad? Que además de poder cambiar la anchura de columna y... La altura de fila hemos aprendido cómo sombrear columnas enteras y filas enteras, dando un clic sobre la letra de la columna, esperando a ver una flechita negra, o dando un clic sobre el número de la fila, pero esperando ver antes una flechita negra que apunta a la derecha. Es bien fácil sombrear, ¿verdad? Lo hacemos de esta manera. Podemos practicarlo varias veces. Pero esto es en el caso de que yo quiera sombrear columnas contiguas, es decir, que están una detrás de la otra. ¿Qué tal si yo quisiera sombrear columnas no contiguas? Por ejemplo, yo quiero sombrear la columna D. La F y la H no están contiguas, hay una de por medio. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el siguiente truco. Yo voy a dar un clic en la D. Ya tengo la D sombreada totalmente. Ahora voy a presionar, oiga bien lo que voy a decir, voy a presionar la tecla control en mi teclado y no la voy a soltar todavía. Luego de presionar la tecla control me voy a mover a la F y le voy a dar un clic. No suelto control todavía porque me falta la H. Me voy hasta la H, le doy un clic. Ah, con la tecla control puedo sombrear columnas que no son contiguas. Igual puedo hacer con filas. Por ejemplo, quiero la fila 5, la 7 y la 9. Le voy a dar un clic a la 5, sin control. Ahora sí, presiono control y le doy clic a la 7. No suelto control todavía. Le doy clic a la nueve. Pruébelo. Me cuenta. Pruébelo, pruébelo. Carla, ¿cómo le fue? Puedes repetirlo, por favor, ingeniero. Bueno, bueno, Carla, ¿cómo le fue? Sí, me funcionó. Vale, perfecto. Voy a repetir de nuevo. Vale. Para seleccionar columnas o filas no contiguas, es decir, que hay. Columnas de por medio que no queremos seleccionar. Por ejemplo, yo quiero la C, la E y la G. Entonces, le doy un clic primero a la C. Sin control. Ahora sí, presiono control y digo: voy a dar un clic a la E. Voy a dar un clic a la G. Y ya. Igual con la fila. Quiero la 5, la 7 y la 9. Le doy un clic a la 5 sin control porque es la primera. Luego, presiono control. Le doy clic a las 7. A la 9. O a todas las que yo quiera sombrear o seleccionar. Cuénteme ahora cómo le fue. Eh, Michelle. Excelente, ingeniero. Excelente. Si sí funciona, ingeniero. Excelente. Si sí, funciona, ingeniero. Muy bien. Eh, necesito que me enciendan camaritas. Michelle, no me la pague, por favorcito. Carla, igual. No me pague camaritas. Bye. Seguimos entonces con lo siguiente. Seguimos con lo siguiente. Suena repetitivo. Voy a decir, valga la redundancia, ¿verdad? Ok. Este, voy a compartir. Siguiendo con lo siguiente. Este, digamos que quiero eliminar columnas enteras. Yo no tengo que hacer esto. Es decir, sombrear así manualmente, Dios me guarde, nunca voy a llegar a la, a la, a la última fila, ¿verdad? A la un millón y fichas. Lo vamos a hacer más fácil. De nuevo, nos vamos a colocar sobre la letra de la columna que querramos eliminar. Pero le vamos a tener que dar un clic derecho. Nos aparece este menú de opciones. Aquí nomás tenemos la opción eliminar. Le damos un clic a eliminar. Observe el efecto. Lo que sucedió es que en realidad la columna D no ha sido eliminada porque sigue ahí. Lo que sucedió es que lo que estaba en la E en adelante se movió hacia la D. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Sí, sí. Pero... sí eso... Es decir, que se eliminó lo que estaba en la D, pero todo lo que estaba de la E hacia la derecha se movió hacia la D. Es decir, una columna antes. Lo mismo puedo hacer yo con la fila. Puedo sombrear esta fila. Miren, por ejemplo, voy a sombrear de las 5 a las 7. Enteras. Le voy a dar un clic derecho a una de las filas sombreadas. Voy a dar clic en eliminar. Las tres fueron eliminadas y lo que estaba debajo de ellas se movió hacia arriba. Pruébelo. Pruébelo, pruébelo y me cuenta. ¿Cómo le fue? Se sí funciona, ingeniero. Se funciona, ingeniero. Perfecto. Vamos a ver el caso contrario. Yo quisiera, por ejemplo, insertar filas y columnas en blanco. Digamos, se me ocurre o tengo la necesidad de insertar dos columnas en blanco antes de la columna D. Vengo yo y digo, voy a sombrear la D y la E. Ahora en una de ellas voy a dar clic derecho. Elijo insertar. Ahí tengo ya mis dos filas, perdón, mis dos columnas en blanco. Lo mismo si yo lo quiero hacer para filas. Por ejemplo, quiero dos filas en blanco. Antes de las seis y las siete. Sombreo entera las seis y las siete. En cualquiera de las dos sombreadas doy clic derecho. Luego eliminar, perdón, insertar. Ahí están las dos filas en blanco. Practícalo y me cuenta, porfa. Sí, me salió ingeniero. Sí funciona, ingeniero. Excelente. Sí funciona, ingeniero. Perfecto. Vuelvo a compartir, entonces. Mire cómo estamos haciendo pedazos, vea, esta tabla de datos. Pero para eso eh, tenemos estos datos, ¿verdad? Para hacer los pedazos, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que no se extrañe de eso. Bien, vamos a hablar ahora de cortar y pegar. Digamos que yo quisiera cortar el rango, usted lo puede hacer para cualquier otro, no necesariamente el, el mío, o el ejemplo que yo voy a hacer. Voy a sombrear este rango, por ejemplo. Mira. Este es un rango de celdas. Recordemos que un rango de celdas es un conjunto de celdas. Entonces vengo yo y digo me voy a mover un poquito a la derecha porque lo quiero mover hacia acá, hacia la K3. Note lo que voy a hacer. Me voy a ubicar en el contorno del rango seleccionado. Por aquí. Cuando yo veo cuatro flechitas delgaditas, estoy en el contorno. Lo puedo hacer acá arriba también hasta que vea las cuatro flechitas. Lo puedo hacer abajo también. O lo puedo hacer a la izquierda del rango seleccionado hasta ver las cuatro flechitas. Para mejor visualización, voy a hacer este proceso utilizando el borde derecho. Pero tengo que esperar a ver las cuatro flechitas. Si no, no me va a funcionar. Y de ya le quiero informar algo. Este proceso en mi máquina me está dando un poco de problemas. Así que no se vaya a extrañar si de repente ve usted que mi máquina se me trabó. Voy a probar. Le doy un clic al borde. Pero tengo que estar seguro. Que veo las cuatro flechitas. Le doy un clic y luego voy a arrastrar hacia la derecha. Me funcionó, no me dio problemas hoy. Lo voy a volver a hacer, pero con el borde izquierdo. Ahí está, ya se me trabó. No sé por qué se me traba, fíjense. Pero a usted no se le va a trabar, ¿verdad que no? ¿Me confirma? Sí, me funciona, pero todo. bien. Yo lo voy a volver a hacer acá. Ojalá no se me trabe de nuevo. Ahí está, se me traba, Mira. Ya vio el, el mensajito de error que me da. Fíjense que no sé por qué. <laughs> no entiendo por qué desde hace un par de meses me está dando este problema. Mi Excel. A ah, usted tal vez no le dé el problema. Si lo hacemos correctamente, ¿verdad? Bueno, ya se me cerró. Eh, tengo que abrirlo de nuevo, el Excel. Ahí lo tengo ya. No sé por qué el Excel se me porta mal cuando yo digo a querer cortar y pegar. Pero a usted sí le funcionó. ¿Me confirma? Sí. Sí, genial. Funcionó al hacer la práctica. Excelente. Ahora, estoy hablando de cortar y pegar. ¿Qué tal si yo quiero copiar y pegar? Entonces me vuelvo a ubicar en cualquiera de los bordes externos del rango sombreado. Espero a ver las cuatro flechitas delgaditas. Pero ahora, mientras veo las cuatro flechitas, voy a presionar la tecla control. Observe cómo el puntero me cambia a... Ah, una flechita blanca grande y un símbolo más a la derecha. Pruébelo usted y me dice. Cuando presionamos la tecla control sobre el borde, nos cambia a una flechita blanca y un símbolo más. ¿Me confirma? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, vengo yo y digo, al ver que me aparece la flechita blanca con el símbolo más, yo voy a arrastrar de nuevo. Ahí está, ya se me trabó. Ay, no sé por qué me da este problema, fíjese este Excel. Pero a usted no le dio problema, ¿verdad? <laughs> No entiendo esta conducta del Excel mío, pero solo a mí me pasa. ¿Usted me confirma, porfa? Sí. ¿Pudo copiar? Sí. Vaya, pero solo una participante me está respondiendo. ¿Qué tal las demás? Sí, sí pude. Ese proceso es un poquito más, más costoso, pero al final pude. Sí, es, es pura práctica. Sí funciona, ingeniero. Excelente. Fíjense que yo no sé por qué a mí se me traba esto. Sí, me funcionó. Ok. Pero, ¿verdad que a nadie de ustedes se les traba como a mí? No. 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 Ah, pues mi Excel es el que me traiciona. Por eso, cuando. Ya tengo meses de estar viendo este problema, fíjense. Ay, por eso es que cuando voy a dar este, este pedacito de tema, me preocupo, porque lo más probable es que se me vuelva a trabajar. Tengo que reinstalar el, el Office completamente para evitar esto. Pero bueno, lo importante es que a usted le funcionó. Yo ya sé qué es lo que hay que hacer, pues, pero yo quería que usted aprendiera, ¿verdad? Ok. Siguiente tema. Vamos a ver. Ah. Siguiente tema. Eh, Ingeniero, este. una consulta antes de pasar al otro tema. Dígame. Y la, cuando vimos lo de las listas, para poder sacar la, la lista de nombres, no se puede hacer de forma horizontal. De ¿Cómo forma no? Horizontal. Claro que sí. Se puede arrastrando a la derecha, a la izquierda, arriba. Lo mismo le va a funcionar pero tiene que escribir los ah, okay. dos nombres, los primeros dos nombres por lo menos, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, vamos a otro truquito. Bye. ¿Cómo podemos ocultar una columna y también una fila? Bueno, si yo digo que voy a reducir la anchura de una columna, procedo a irme por aquí, por ejemplo, para la columna I, yo estoy en la columna I ahorita, y la voy a reducir al máximo, observe. Ya no se ve. Ya no se ve la I que está entre la H y la J. Sin embargo, el propio Excel... Me está indicando que hay una columna oculta. No sé yo cuando hay una columna oculta, porque la división entre la H y la J me está mostrando doble línea. Aquí lo vemos, mire, entre la H y la J vemos una doble línea, ¿verdad que sí? ¿Me confirma? Sí, sí. así se ve. Sí, es correcto, correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer para restablecer esa columna oculta? Fíjese. Ponga mucho ojo. Me voy a mover con mi puntero en el límite que divide la H y la J. Normalmente nosotros veíamos hace un momento que en los límites entre columnas aparece doble flechita con una línea de por medio. Pero si yo soy un poquito más exacto y me muevo un poquito a la derecha, esa doble flechita me cambia a que la línea de división entre las dos me aparece doble. Esa duplicidad de línea es la que me indica aquí hay una columna oculta. Y solo cuando yo veo esa doble flechita con doble línea de división es que yo puedo arrastrar de nuevo hacia la derecha para ver la columna oculta. Igual me puede pasar con una fila. Yo puedo ocultar una fila. La voy a arrastrar hacia arriba. Aquí la número 6, observe. La, la arrastro hacia arriba. Ajá. Ahora digo que la quiero revertir esa ese proceso que llevé a cabo, verdad, de ocultarla. Me ubico con mi puntero entre las 5 y 7. Espero a ver doble flechita con doble línea de división. Si no veo esa doble línea de división, tengo que tratar de ubicarme hasta ver la doble línea de división. Ahora sí, ya puedo arrastrar de regreso para abajo para ver la fila 6 que yo había ocultado. ¿Me cuenta? ¿Cómo le fue? Sí, lo hice. Perfecto. Es correcto, Perfecto. Bueno, solo nos queda un tema más, bien pequeñito. ¿Cómo escribir comentarios? Escribir comentarios en una celda, no importando si tiene datos o no. Lo puedo hacer una celda vacía o una celda que tenga contenido. Le doy un clic derecho a esa celda. Y luego, en el menú que me aparece por acá, puedo dar clic en. Insertar comentario. Entonces veo una especie de sticker, más bien un post-it, donde yo veo mi nombre, pero usted, usted en la suya no ve lo mismo, ¿verdad? En realidad lo que está haciendo el Excel es tomando el nombre del equipo que se le ha asignado bajo el sistema operativo de Windows y se lo asigna a ese post-it yo tengo como nombre de mi equipo, el usuario de mi equipo es mi nombre. Por eso yo veo mi nombre. En el caso suyo, usted va a ver el nombre de su usuario en su equipo. Y así bueno, sí le... me sale, ingeniero. Correcto. Entonces, yo puedo decidir y, y, y decir, no, yo no quiero ver mi nombre. ¿Para qué? Si yo sé cómo me llamo. <laughs> o ya hacer el nombre de mi equipo, ¿verdad? Entonces, Vengo yo con la tecla retroceso. Borro esto. y. Hola, ¿quién me habló? Carmen, tiene micrófono encendido. Una consulta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre la nota y el comentario? Porque mi, mi computadora tira los dos. Fíjese que... Yo notas nunca lo he utilizado para serle honesto. Sí sé que existe, pero para mí, en lo personal, mmm, nunca he tenido no, necesidad de utilizar notas. ¿Ok? Lo que sí sé es acerca de comentar. Por ejemplo, aquí le voy a escribir. Esta celda dice mi nombre de usuario. Bueno, ya terminé. Doy un clic afuera. ¿Cómo sé yo que hay un comentario ahí? Porque cuando yo me acerco a esa celda de regreso, veo el comentario de nuevo. Si yo me alejo, desaparece. Si yo me acerco, aparece. Y así sucesivamente. ¿ves? Además de eso, una celda con comentario siempre va a tener un indicativo, que es un triangulito que vemos justamente en la esquina superior derecha de dicha celda. ¿Estamos bien? Ingeniero. Sí, Marvin. ¿Puede repetir, por favor, el proceso para cambiarle el nombre? Para cambiarle el nombre, espéreme, ya me dio. Al de... comentario. No, 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 es que yo no he explicado cómo cambiar nombre. Lo que he dicho es cómo agregar un comentario. Dijimos que íbamos a dar clic derecho sobre la celda que queremos comentario. Luego elegimos insertar comentario. Carmen tiene el micrófono encendido, le estamos escuchando su plática. Carmen, apaguemos micrófono. Vaya, al dar clic derecho y luego insertar comentario, eliminamos todo lo que no nos interesa ver o leer y escribimos el comentario. Damos un clic fuera de la celda con comentario. Si queremos ver el comentario de nuevo. Nos ubicamos en dicha celda. Ya lo podemos ver de regreso. Hace las veces de un post-it. Acuérdese que los post-its son para ¿qué? escribir un dato ahí que en algún momento nos queremos recordar de él y que no se nos escape, ¿verdad? Y igual va a ser en el Excel. Un comentario. Para que no se nos escape un comentario que, que querramos escribirle a una celda. ¿Estamos entendidos? Sí, entendido. Sí. Vale. sí está si yo quisiera eliminar un comentario, le voy a dar un clic a la celda que contenga un comentario, un clic derecho. Como ya hay un comentario, veo que me aparece la opción de eliminar comentario. Le doy un clic. Desaparece el comentario. Lo voy a volver a hacer acá. Doy un clic derecho sobre la celda que todavía tiene un comentario. Elijo eliminar comentario. Y ya desapareció. Bueno, señores, hemos llegado a las diez con cuatro, ¿verdad? Ya les estoy quitando su descanso. Así que no sé si hay alguna duda o pregunta. No, ingeniero. Bye. No, ingeniero. Perfecto. Bueno, descansen, pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Oye. Buenas, gracias, noches. Gracias, buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.